Pues buenas, buenas, buenas. Aquí estamos, oiga, su compa, el Core Costa Brava. Ahora estamos en el Costa Brava. Ya que nos dijeron, lleve a comer a su señora. Ahí le va pa los chescos. Ya la traigo aquí. Ya la traigo aquí. Vamos a comer hoy aquí en el restaurante Costa Brava. Ya nos arribaron la carta. Costa Brava Juniors. Y aquí está ya la carta, mire. Vamos a ver. A ver cuál platillo se les antoja. Pues aquí está el menú. Vamos a escoger ahorita. Y aquí vamos a estar un rato con ustedes. Restaurante Costa Brava. Pidan. O un cóctel como yo. En copa. Yo lo pedí un platito. A mí me da un cóctel grande. ¿Qué vas a tomar, Perica? ¿Cómo que no sabes? ¿Qué se te antoja? ¿Agua de qué tiene? Jamaica, piña y limonada. ¿Me hace una coca? Pues quería ver si había ella, ¿no? A mí me da una michelada, pero grande. Con cerveza negra si tiene. Pues con Victoria, ni modo. A mí, por favor, me da una limonada. ¿Verdad? Natural o mineral. ¿Cómo era mi limonada? Natural. Natural, por favor. Sí. Y pues aquí estamos, ya ordenamos, ya vamos a esperar que llegue la orden, nada más. Vamos a esperar que llegue la orden. ¿Y te ves, Jerry? ¿Cómo no? Ahí estoy. Saluda, mamá. Una sonrisa. ¿Otra vez? La hermana del asistente, mire. Ahí para el que le quiera decir cuñado al asistente, pues váyanse apuntando. No se chivié. Ahí el que quiere decir mi cuñado el asistente, ahí está. Pues ya llegó la bebida. Ahí está una limonada, ¿verdad? Una limonada. Una michelada. La del Core. Una michelada. Mira nomás aquí cómo me la dieron, mira. Se ve más antojable. Una coca. Aquí está caldera, mira. Y otra coca. Ay, pinche pelón. Yaneli, voltea que te vean. Si no, ¿cómo le van a decir cuñado al asistente? Hey, si no, ¿cómo le van a decir cuñado al asistente? Voltea que te vean. Ahí está un cóctel chico. Chico, a ella no le gusta en copa, por eso lo pide en plato. ¿Ah? ¿A que sí? Sí. A ella no le gusta en copa, por eso lo pide en plato. Aquí está un cóctel grande. Un cóctel grande. Junto con la michelada. Vean nomás qué sabrosura. Qué bien se ve. Gracias a nuestro compa Ricardo Anaya, que nos patrocinó esta comida. Ricardo Anaya, ¿Ricardo Anaya? Sí. ¿El del pan? No, ese no. Es que siempre se equivoca, ¿no? Un camarada de nosotros. A ver, Yaneli, saca tu coctelazo. Mira, ahí está el cóctel de la hermana del asistente. Ay, oh, pues. Ricardo Anaya, Ricardo Anaya. Y por último, pues aquí está el empanizado. El empanizado aquí. De mi muchacho. Pues aquí vamos a estar un rato con ustedes. Gracias, gracias a la gente que nos patrocina. Yo sigo emocionado porque ahora vino la hermana del asistente.
al rato que le digan cuñado, se va a enojar, ¿verdad? De por sí. Es recorajudo el vato. Bueno, pues ya estamos aquí comiendo, mire. Un restaurante Costa Brava, de aquí de Jalpa, Zacatecas. Ahí para cuando gusten invitarme, estamos más puestos que para invitación, ¿verdad que sí? ¿Quién soy yo para decir que no? Más puestos que un calcetín. ¿Quién soy yo para decir que no? Y pues allá está Yaneli, mire. Yaneli la risueña, la hermana del asistente. Que no come, nomás por estarse riendo, mire. No le avanza nada al plato. Y este hombre, ya lleva más de la mitad. Ya lleva. Ya está Caldera tomándose una limonada. Allá. Caldera tomándose, esperando su orden, ¿verdad? ¿O ya la tienes ahí? Todavía no. No, allá está, comiéndose una limonada. Mi vieja, que ya se la acabó. Ay, te queda poquito todavía. Pero ya lo lleva más para allá que para acá. Y yo, mire, que también ahí la llevo. Me estoy forzando un poquito. Ya sabe, yo estoy gordo por mala suerte, no porque coma mucho, pero me estoy forzando un poquito más. Pues aquí vamos a estar, el que deje algo paga. ¿Eh, Yaneli? El que deje algo paga, También por eso se ríe, mire. No, hombre, si le digo que Yaneli la risueña. Pues aquí está nuestro amigo Caldera, que ya le llegó su platillo, ¿verdad? ¿Qué pediste? Mira, pedí una sopa de mariscos, camarones, abulón, pescado, una almeja. Fíjese, mi core, le pone tantito pico de gallo, limoncito. Mire, mi chingón, le da unas meneadas. Mire, core, que te agarres. Como que te mandaron muy debilucho, ¿no? Ese es un levantamuertos, eso, ¿no? Abuelito, soy tu nieto. Ya le llegó la orden acá a nuestro amigo Caldera, que de última hora llegó como invitado. Sabrá desde quién, pero llegó. Gracias, Corey, por la invitación, ¿eh? Ahí estamos. Dios te lo agradece. Dios me lo agradece y la gente me apoya. Ahí estamos. Échale ganas. Pues bueno, mi raza, pues ya terminamos. Al parecer ya acabamos, ¿ah? ¿Eh? ¿Ya, Yaneli? Y te digo que por todo se ríe, ¿eh? Bien risueña, ¿eh? Hay para un norteñito, o uno de aquí de Aguas, ¿o de dónde? Pues ahí díganle, cuñado, el asistente, no se enoja. Este hombre también ya acabó. Pues ahí dejó la verdura, pero bueno. No puede masticar. Trae fierros en los dientes. Y pues yo, mire, ya mi coctelazo ya se acabó, ya marchó. La michelada y más, ahí la llevamos ya medias. Y pues acá la mujer, mire, pues también ya. Ya terminó. Gracias. ¿Bien servida? Bien. Gracias a don Ricardo por la comida. Y pues allá Caldera, que ahorita no conoce, está bien entrado. También alcanzó. Y pues aquí estamos, mi raza, ya nos vamos yendo, ya nos estamos retirando. Nos vemos en un próximo video. Saludos, don Ricardo, aquí lo esperamos. Y mire, ya casi nos acabamos esta vasinilla de mariscos. Mire, les saludamos desde aquí de Jalpa, aquí lo esperamos, véngase. Amigo el Core, y aprovechando, un saludo para los del Agua Milagro. Ahí estamos, Core. Pura Agua Milagro. Ánimo. Ahí estamos. Saludos. Gracias a don Ricardo Anaya. Gracias, don Ricardo. Anaya, no te dé vergüenza. Ricardo Anaya. Aquí lo esperamos, don Ricardo.